de cita con tu médico. Tenemos esta semana, la semana 19 del tiempo ordinario, con las lecturas del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 del 1 al 14. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es un evangelio que a mí me parece muy bonito y que nos enseña mucho aquella, aquello de querer y cuidar a los niños y a los más desvalidos antes de ahora los niños pues están vulnerables y, y un poco desprotegidos porque el niño pequeño depende de su madre de su padre de la familia para ser cuidado y luego de la parte educativa para poder recibir educación e información. Hay un grupo de niños que están totalmente desprotegidos, que son aquellos niños que andan, deambulan en la vida, en las calles, en los sitios de basura, en los sitios donde hay grandes peligros, en las guerras vemos. Infinidad de niños que quedan solos, huérfanos y están a, a la mano para cualquiera que los quiera tomar y hacer de ellos a lo mejor grupos que cuidan niños y que pueden educarlos, alimentarlos, protegerlos, pero también a manos de, sabemos pues que existen mucha gente, muchas bandas, muchos grupos organizados que a estos niños los explotan, los abusan. Y muchas veces los convierte en estos sicarios y criminales que hoy día vemos son pequeños. Jesús ya hablaba de esa desprotección de los niños y nos pide que no lastimemos a ninguno de esos niños indefensos porque el ángel que cuida a cada uno de nosotros está cerca del Señor y el Señor sabrá. Dios sabrá de, de lo que les está pasando y para quienes lastimen o hagan daño, para ellos habrá un castigo muy grande. También nos pide algo especial y es que volvamos a ser niños. Volvamos a ser niños porque el niño es confiado, confía en su padre, no tiene quizá esas dudas y angustias de que su padre no le va a fallar. No, el niño confía plenamente en su padre y en su madre, o en su abuelita, su abuelito, su tío, el niño confía. Por lo tanto Jesús nos pide que nuestro corazón sea confiado, que creamos, creamos y como los niños, con esa simpleza, creamos y confiemos y vivamos de esa manera. También ocurre que cuando uno va creciendo, va haciendo la vida como más complicada, se le va complicando la vida. En los niños todo es más simple y más, no existen esas, esos problemas y preocupaciones que tenemos los adultos. Tenemos esta semana una fiesta muy bonita, el 14 de agosto, de San Maximilian Kolbe. Recordemos que fue un mártir en el año 1941. Eh, Maximiliano Kolbe es uno de los mártires modernos que muere en la Segunda Guerra Mundial y había sido llevado por los nazis a este campo de exterminio de Auschwitz. Ocurrió en ese campo, ese es un campo de exterminio. Los alemanes tenían campos de trabajo como Dachau, no eran de exterminio Dachau, era de trabajo. Y campos realmente de exterminio, y este era Auschwitz, no era para nada más que para exterminar. Estando en este campo de Auschwitz, un día se fugó un preso. Y la ley de los alemanes era que por cada preso que se escapara del campo de concentración, tenían que morir 10 de los compañeros de esa, de esa barraca. Se hizo un sorteo se número 1, 2 hasta el 10, y a él le toca el, num le toca el número 10 a uno de los presos. Y eh, la el castigo es que tenían que ser echados como un sótano y ahí morirían de hambre. Pero de pronto al hombre que le toca el número 10 grita y dice, Dios mío, tengo esposa e hijos, ¿quién los va a cuidar? Imagínense que todos iban a morir, pero él piensa en la vida. En ese momento el padre Colbe le dice al oficial, yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre. El oficial, el oficial le pregunta, ¿por qué? Es que él tiene esposa e hijo que los necesitan, le dice. En cambio, yo soy solo, soltero y nadie me necesita. El oficial... El oficial en un momento duda y luego, que si va a ser problema, le dice, acepto. El prisionero Maximilian Kolbe sería llevado junto con otros nueve compañeros a un subterráneo donde los dejaban hasta que morían de hambre. Esos días eran unos días terribles de terror y de agonía continua y el santo animaba... A sus compañeros de martirio y rezaba con ellos permanentemente. También veía cada día cómo iban muriendo los demás. Y al final, luego de bastantes días, es el único que queda con vida. Y debido a que los guardias necesitaban ya ese subterráneo para otros presos que llegaban, le inyectan una inyección de cianuro y muere en ese momento. Ese día de su muerte sería el 14 de agosto de 1491. Hay que recordar que este santo era muy devoto de la Virgen, de la Virgen y en su familia, como venía de Polonia, también eh, siempre se hacía muchos rezos y procesiones con la Virgen María. Y siendo él pequeño, tuvo un sueño en la cual la virgen María le ofrecía dos coronas, una corona blanca y una corona roja. La corona blanca era la virtud de la pureza y la roja era la del martirio. Y él aceptó recibir esas dos coronas y por eso es que llegaría a ser mártir. Él decide siendo pequeño oyendo a unos padres franciscanos que se iba a abrir un seminario, entrar en el seminario y sería aceptado como franciscano en 1910. Y en 1915 en Roma se doctoró en filosofía y en 1919 en teología y sería, antecito de eso, en 1918 ordenado sacerdote. Durante toda su vida se dedicó a la misión de hacer conocer a la Virgen, venerarla y amarla. Es tanto que en Polonia fundaría una organización que se llama Ciudad de la Inmaculada. Tuvo una vida de muchos trabajos. Precisamente él incluso estuvo en Japón en la ciudad de, Na de Nagasaki, y porque ahí tenía una imprenta, y dice que la imprenta fue destruida por la bomba atómica, perdón, la ciudad de Nagasaki fue destruida por la bomba atómica, pero en la imprenta que ellos tenían no les pasó nada. Sabemos que Polonia sería invadida por los nazis. Y entonces este hombre que era conocido por esta veneración a María y porque tenía una radio, eh, sería tomado prisionero y como sabemos habría estado algún tiempo en esta condición tan difícil. Después de su martirio, Pablo VI lo declara beato y Juan Pablo II, polaco también, lo declara santo ante una multitud de polacos. Y dijo que pide Juan Pablo que quiera Dios que también nosotros seamos capaces de sacrificarnos como Cristo y como Maximiliano por el bien de una persona que ni siquiera él conocía. Esta fiesta de San Maximiliano Colbe es muy bonita. Al día siguiente, el 15 de agosto, tenemos la gran fiesta de la Asunción de María, que también debo recordar que aquí en la capilla de Radio María habrá la misa a las 3 de la tarde a la cual todos estamos invitados. La fiesta de la Asunción de la Virgen María se celebra, como he dicho, el 15 de agosto y celebra la partida de María de esta vía terrenal y llevada al cielo en cuerpo y alma. En esta solemnidad de la asunción contemplamos a María. Ella nos abre a la esperanza, a un, fruto lleno, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo. Ese ca camino es acoger a su Hijo Jesús, a no perder jamás la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra. A Jesús nos pide la Virgen María que lo sigamos cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces son demasiado pesadas. María acompaña a Cristo desde el momento de la concepción hasta su muerte y resurrección. Y Jesús, después de terminar la vida de María, se la lleva al cielo porque no puede permitir que ella se quede en este mundo, sino que lo acompaña al cielo para que sea reina y señora de toda la humanidad. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica que estamos en camino hacia la verdadera casa, la casa de Dios. Después de que María eh, sería llevada al cielo, nos dice también que María nos ayuda a participar en la resurrección de Jesús y nos anticipa esta resurrección de todos los que creen en María. María, por eso es tan importante esta fiesta de la, de la Asunción para toda la humanidad. También existen muchas, eh, muchas comunidades que, que viven este carisma de la Asunción. Así tenemos eh, la Congregación de las Religiosas de la Asunción que nace en París y es una congregación religiosa católica femenina que se dedica a la vida apostólica y también a la vida contemplativa. Sería eh, fundada en 1839 por María Eugenia Milleret de Bru. Es así como nace esta maravillosa comunidad que está en todos los continentes y se dedican pues en, en muchos continentes a la educación. Su primer tiempo fue de educación, básicamente. Y con el tiempo han ampliado su trabajo también a las comunidades, a labores pastorales, a labores de acompañamiento a refugiados, a personas que están en grave riesgo. El trabajo de ellas en realidad es interminable, porque eh, la misión de las hermanas de la Asunción es dar a conocer y hacer amar a Jesucristo en una tarea de educación para la transformación de la sociedad. Aquí en Guayaquil tenemos la gracia de tener un colegio de la Asunción que ya debe tener más de 60 años. Y hay obras de la Asunción en Quito, en Azogues, también en Esmeraldas, en la isla de Muisne. Es decir, está presente en el Ecuador hace muchos años. Haremos una pausa, amigos. Antes de iniciar la segunda parte de este programa, los espero. Inicio de espacio promocional. La palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalverregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla, ingresa tus datos para confirmar tu aportación. Y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de PayPhone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La Voz de María visita nuestro hogar, Escuchas una voz que dice, ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización. Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: ProDubanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él que es tan generoso o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte: por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios, la única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio sostenida por ti, Dios la va a bendecir y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Sipol de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas fundador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias, amigos. Estamos de regreso les traía un tema que es interesante y habría que conocerlo también, que es la muerte súbita. La muerte súbita es una parada respiratoria que se produce inesperadamente, de forma repentina, en personas que aparentemente están en muy buen estado de salud. Esta parada respiratoria es abrupta y si no hay cómo dar una atención inmediata, la persona fallece. Por lo tanto, no es posible en realidad eh, prevenir o controlar la muerte súbita antes de que esto ocurra, porque es algo inesperado. El paciente, como hemos dicho, o la persona que sufre la muerte súbita, una parada cardíaca, necesita una reanimación inmediata y si no hay nadie a su lado que lo ayude, no tiene más que el corazón para y la persona muere. Los síntomas que puede existir previamente, en realidad no, no lo sabemos porque si es una persona saludable no hay mayores síntomas. Sin embargo, habría algunos signos que pueden ayudar a que nos demos cuenta de que eso va a ocurrir. Por ejemplo, la persona pierde el conocimiento, no tiene ninguna respuesta a los estímulos, también deja de respirar y eh, la piel se pone pálida y violácea. Entonces, eso nos está, si podemos verlo, estamos ante una situación como tal. Ahora, ¿Qué es lo que causa la muerte súbita? Generalmente está causada por una fibrilación ventricular, que es una arritmia muy grave que hace que el músculo cardíaco se contraiga de una forma irregular y muy rápida. De esta manera el latido del corazón no funciona porque no bombea sangre a todo el organismo. Sino que es un latido desorganizado y muy rápido que no llega a ser el efecto de mandar la cantidad de sangre al organismo. Mientras más tiempo pase en ese paro cardíaco, más grave es el daño para el organismo, sobre todo para el cerebro, eh, porque los órganos dejan de recibir sangre: cerebro, el mismo corazón riñones y todos los demás órganos no se oxigenan en una parada cardíaca también hay que saber que si cuando las personas tienen como antecedentes enfermedades del corazón arritmias isquemias hipertensiones severas o que eh, han tenido alguna enfermedad que cause que el corazón haya engrosado su, su ventrículo izquierdo, como es en la hipertensión arterial mal controlada, esos son los quienes pueden tener mayor probabilidad de que tengan una muerte súbita. Por ejemplo, las cardiopatías hipertróficas, que es lo que estábamos diciendo, es una enfermedad en la cual se Engruesa el corazón hacia adentro en la parte interna hacia el ventrículo izquierdo puede ser congénita pero también puede ser adquirido en adultos por hipertensiones severas mal controladas después de los 50 años también lo que se conoce como la miocardiopatía dilatada en la cual el ventrículo izquierdo se dilata y hay, una disfunción en la sístole, que es el momento en el que el corazón envía la sangre, y por eso entonces hay una mala perfusión. También cuando hay alguna displasia en la, eh, o una arritmia en el ventrículo derecho, en la cual, por ser una displasia de ese ventrículo, los, las células del miocardio Van siendo reemplazadas por tejido adiposo y puede también dañar el corazón de esta manera. También hay personas que tienen problemas en los cuales hay una taquicardia ventricular polimórfica, o sea que es, no tienen, hay un ritmo acelerado pero sin ningún tipo de secuencia y normalidad. Entonces eso puede causar que la persona en este momento en que aparece esta taquicardia o esta taquicardia, la persona pierde el conocimiento, se desmaya, y si sigue esta taquicardia tan desorganizada, puede ir a la muerte súbita. También hay personas que en su arritmia presentan un síndrome que se dice de la Q. Largo. Esto es causada porque ese segmento QT se alarga generalmente porque hay una alteración en los canales del, del sodio y el potasio en el corazón. Y algunas otras arritmias o anormalidades, más que nada del ventrículo, que son las que podrían llevar a este síndrome de la muerte súbita. Nos preguntamos entonces qué se puede hacer cuando aparece una muerte súbita, sobre todo en aquellos, el mayor problema es que puede ocurrir en personas sanas, nadie espera que esto le ocurra. Eh, hay que decir también que estas personas sanas, muchas veces o aparentemente sanas, eh, podrían tener una anormalidad congénita, o sea, haber nacido con una anormalidad en el corazón que no se ha diagnosticado. En los niños pequeños, hay que decir que en los niños pequeños y en los lactantes, en los primeros seis meses o incluso antes del año, puede ocurrir esta muerte súbita. Y es algo que se conoce como la muerte súbita del lactante, que el niño está dormido y de pronto el corazón para, deja de respirar y muere. Mientras está dormido, la madre no lo sabe porque o está en su cunita y no puede saber lo que está pasando. Es sumamente traumático porque no hay manera de saber que esto va a ocurrir y pues el niño muere sencillamente en su cuna. Eso es... Eh, dolorosísimo, traumático, en los padres quedan con una culpa terrible, pero en realidad no sabemos por qué es, a lo mejor todavía no había una madurez adecuada del sistema nervioso central y en la parte cardíaca. Pero también este, la, el periodo de edad en el cual puede aparecer la muerte súbita es también en, en hombres y mujeres que pueden estar entre los 40 y los 74 años. Es más frecuente la muerte súbita en los varones y también es frecuente o más frecuente en aquellos que tienen exceso de peso, los que sufren diabetes y también los que tienen problema de fumar mucho, además de todos los problemas cardíacos que hemos dicho. El único tratamiento para la muerte súbita es hacer una desfibrilación en ese momento. Es decir, dar una carga eléctrica a nivel del corazón para que el corazón como que pare y vuelva a tomar el ritmo, el ritmo cardíaco normal. Eso significa que uno tiene que estar en un hospital o en una ambulancia o en un sitio donde haya un desfibrilador. Si no hay eso, a lo que podemos recurrir es a la reanimación cardiomuscular, en la cual se puede dar un fuerte golpe en el tórax y empezar los masajes cardíacos y la respiración por la boca. Cuando ocurre esto, como decimos que además se pierde el conocimiento y enseguida se deja de respirar, es importante actuar rápidamente. Las medidas de reanimación cardiovascular pueden permitir que el paciente se recupere, el corazón vuelva a tener eh, su ritmo normal y entonces hablamos de un episodio de muerte súbita reanimada o recuperada. La gran verdad es que la mayoría de los pacientes que están en esta situación, no alcanzan a recibir ninguna atención y sencillamente fallecen. Ahora, pero también hemos visto algo interesante, que es que atletas jóvenes, muy jóvenes, de pronto se desploman en un entrenamiento o se desploman en un partido. Eso es una muerte súbita. Entonces la más la mayor causa generalmente es que existe una enfermedad cardíaca genética o también una que puede ser personal o también familiar, como hemos dicho anteriormente, pero también hay cuando ocurre después de los 35 años esta muerte súbita generalmente es porque hay una arteriosclerosis avanzada o porque, hay, o porque se produce, produce un infarto del miocardio. Es por eso que eh, en las escuelas de deporte, cuando los niños empiezan a hacer entre, entrenamiento en estos centros de alto rendimiento, es importante que se haga un control cardiológico al inicio con electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, para poder determinar si tiene un corazón normal o si existe algún factor de riesgo. Porque los entrenamientos intensivos pueden hacer que el corazón tenga que esforzarse casi al límite y si existe una anomalía congénita podría ocurrir casos de muerte súbita. Eh, también nos lleva a todos nosotros que ya no estamos tan jóvenes a que recordemos la importancia del control anual de la parte cardíaca, aquellos que no tienen una enfermedad establecida. Porque quienes tienen una enfermedad establecida probablemente sus controles cardíacos serán más con mayor frecuencia para saber cómo está funcionando o en qué estado está el corazón, las arterias, la presión, todo tiene que ver mucho con este, con este problema. Amigos, gracias. Vamos a hacer una pausa para retomar en unos minutos la tercera parte del programa y los espero. Gracias. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de 10 dólares te puedes ganar un primer premio de $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido a través de nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María. Cuenta contigo. Gracias amigos, estamos de regreso. Les traía un tema que lo he estado escuchando y es como bastante común estos días hablar de este tema, que son las redes sociales y la depresión. Una de las mayores diferencias en la vida de los, de los adolescentes y de los adultos jóvenes en el día de hoy, en comparación con generaciones anteriores, es que se pasa mucho tiempo conectado con amigos o personas de manera electrónica por las redes sociales. Eso es una verdad. Desde. Los niños a veces desde muy pequeños ya tienen accesos a los teléfonos celulares y por medio de esos teléfonos celulares a las redes sociales. Los jóvenes, un porcentaje altísimo, o sea, sería muy raro encontrar a un joven que no se conecta a las redes sociales. Y los adultos jóvenes también están totalmente volcados a su vida. A este eh, contacto con las redes sociales, porque por ahí hablan con los amigos, con la familia, se hacen también electrónicamente transacciones y cosas así. Entonces están siempre muy conectados en las redes sociales. Ahora, lo que se ha observado es que hay un aumento de la depresión como consecuencia consecuencia de este exceso de exposición a las redes sociales porque hace que la persona tenga menos satisfacción emocional de lo que está viviendo. O sea, ve unas cosas tan extraordinarias y tan perfectas que empieza a tener insatisfacción de lo que vive realmente y también socialmente se sienten un poco diferentes o aislados, porque no pueden vivir con esa intensidad y con ese glamour y con esa eh, explosión de, de felicidad que uno ve en las redes sociales. Al mismo tiempo, que mientras menos tiempo estemos conectados a las redes sociales, es también posible que eh, muchas personas puedan eh, empezar a recuperar su vida y a vivir eh, sus relaciones de una manera más natural. Porque eh, recordemos también que cuando una persona se siente más sola o está un poco más vulnerable o está menos satisfecha, con ella, con la situación que está vivi viviendo, es probable que busque como distraerse o lo que sea en estar conectado y como una necesidad de aprobación de los demás. En un estudio que se ha realizado muestra que los jóvenes eh, de jóvenes de todas las edades, pero también los adultos jóvenes tienen un tiempo muy largo dedicado a las redes sociales y también eh, en esos grupos de, de personas jóvenes también se ha detectado un aislamiento social. Porque sencillamente eh, es algo increíble, pero este tiempo en que pasamos en el teléfono nos aísla socialmente porque no estamos en relación con los demás. Estamos solamente la persona y el teléfono. Pero el resto que está al nuestro alrededor realmente casi se ignora. Hay que decir, por ejemplo, que no sé si ustedes lo han visto, pero dice, ay, vamos a tener una reunión, vamos a reunirnos, vamos a tomar un cafecito. Se sientan, pero nadie está hablando con los demás, todo el mundo está con el teléfono. Entonces, si sí hay un grupo... De amigos, o un grupo de familiares, o un grupo de personas, a lo mejor una o dos, si sí están interesadas en contarse algo, pero el resto está en el teléfono. Y, ah, ¿qué dijiste? Que está es terrible. Luego, lo mismo pasa en el hogar: a la hora que se desayuna, se almuerza, se cena, o se están sentados en una reunión, no están hablando entre ellos, están con el teléfono todo el tiempo. Entonces, de esa manera, eh, al pasar más tiempo en el teléfono y dar menos tiempo a una interacción social auténtica, o sea, humana, de persona a persona, eh, vamos como aislándonos del mundo y viviendo un solo mundo que ocurre en nuestra cabeza, pero eso, eso que ocurre en nuestra cabeza no siempre es una realidad tangible sino es algo que vamos como creando en nuestra imaginación y cuando nos toca vivir la realidad, claro, las diferencias son notables. Hay que decir también que en cuanto a este caso de depresión en jóvenes, hay un aumento de, de la depresión en jóvenes porque hay una pérdida o una disminución de su autoestima cuando se comparan con otros jóvenes que tienen imágenes o toda una producción que se ha hecho para que parezcan alguien perfecto. Son más bonitas, son más delgadas, son más populares, son, eh, más, tienen más dinero y, claro, la, la el adolescente no tiene nada de eso. Muchas niñas son bombardeadas por imágenes que publican sus otras amigas de eh, imágenes casi perfectas o que, de celebridades o personas celebridades o, o personas famosas pero claro esas imágenes son producidas tienen un proceso de Photoshop de filtros y todo lo demás y entonces eh, tienen todo un grupo de personas que se dedican a producir esa imagen y a publicitarla. Entonces, es difícil que una persona pueda estar contenta consigo misma si solo se dedica a ver esas imágenes perfectas. De tal manera que eh, hay que trabajar mucho porque como los niños pasan mucho tiempo en estas redes sociales, creen que el mundo o la vida es así de perfecta. También pueden creer que si yo uso determinado maquillaje como el que usa el artista, voy a estar perfecta. Si me pongo la ropa que ella usa, a la cual ella le queda muy bien, y yo me la pongo, me voy a ver también. Y entra la parte de los alimentos también. Esta, toda esta eh, industria que hay sobre la alimentación perfecta, la alimentación saludable la alimentación que puede que puede cambiarnos la vida que puede ser pero a lo mejor no se está diciendo toda la verdad incluso productos que pueden usarse como mágicos para bajar de peso disminuir la grasa impacta tremendamente en la en el cerebro de los niños que es un cerebro que como hemos dicho en otras ocasiones el adolescente está en crecimiento y está en formación y puede crearles como eh, modelos o formas de comportamiento que en algunos casos pueden llevar a una depresión severa. También eh, hay que decir que por estar en las redes sociales no se hace ejercicio, se está encerrado en un cuarto. Hay casos extremos en los cuales eh, los jóvenes están encerrados en un cuarto, no salen de ahí ni para comer, no hacen las tareas, no quieren ir a ninguna parte. Y claro, eso genera una depresión en la vida. Eh, en la parte del aprendizaje también se dice que eh, altera la concentración de los niños, porque cuando tienen que concentrarse en hacer la tarea, y los deberes, ¿qué pasa? Están aquí con un audífono que les habla, les habla, les habla, y entonces eh, no pueden estudiar adecu adecuadamente. Habría algo que va a ir insistiéndose muchas veces, que esta falta de atención o de concentración puede reducir la, el aprendizaje. Y el rendimiento escolar. Por eso es que eh, el cerebro que necesita en los jóvenes alimentarse también con conocimientos, con maneras de razonar adecuadamente, de hacer los juicios, se ve también este, como eh, interferida por estas respuestas o estos eh, mensajes que reciben. Por ejemplo, Tienes que hacer un deber sobre lo sono Vamos a buscar en el libro. No, no, vamos a preguntarle a Alexa. Alexa sabe todo. Claro, o sea, ya la búsqueda se acabó porque solamente hay que preguntarle a Alexa y Alexa te da la respuesta. Entonces, eso es una dependencia terrible a las redes sociales. También interfiere mucho en los jóvenes en el proceso de quedarse dormido los adolescentes como ustedes saben en la época de la adolescencia hay un factor que se llama que el adolescente duerme mucho duerme mucho porque es su etapa en la cual la hormona del crecimiento se genera y entonces entre los efectos que hay es que tiene sueño sin embargo estando conectado día y noche a su teléfono o a la computadora o a la tablet Ocurre que los jóvenes eh, duer, duermen mucho menos porque se quedan hasta muy tarde conectados. La mamá le dice a las 10 de la noche hay que dormir. Sí, sí, sí. Pero van con el teléfono y debajo de la sábana están con el teléfono. Les dan la una, las dos de la mañana. Esto que les digo no es una mentira o no es una imaginación mía. No duermen por estar en el asunto de las redes sociales. Por lo tanto, el rato que van a dormir están activados, excitados, y no puede establecerse un sueño reparador y profundo. Eh, hay que decir que esto puede ser muy eh, lesivo para un adolescente, la falta de sueño, porque el otro día va a estar muy pesado para levantarse y mucho más pesado para hacer todas las labores educativas o incluso de actividad física. Y se hace un círculo vicioso porque otra vez regresan, en vez de descansar y dormir, vuelven a las redes sociales. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es eh, como controlar o poner horarios que pudieran ayudar a que el contacto de los jóvenes y los niños con las redes sociales sea de menor tiempo. Pareciera que es casi una guerra perdida. Sí. Se la pierde en la mayor parte de los días. Sin embargo, habría que insistir en eso, sobre todo si es que se nota que este joven o esta jovencita o este niño empieza a tener síntomas de depresión, es decir, no duerme, no come, llora o tiene quejas de que no se siente bien. También eh, ayudaría mucho eh, desactivar tantas esas notificaciones que día y noche llegan, notificaciones, actualizaciones. Y también, eh, no sé cómo, en los colegios, por ejemplo, muchos colegios prohíben que se lleve el teléfono celular al colegio. Eso es bastante bueno porque sencillamente eh, esas horas el niño no tiene acceso a los teléfonos. Hay colegios que permiten que lo lleven pero los tienen que tener apagados. Ahí hay todo, entre esas dos prohibiciones, que no lo lleven. Y que lo lleven y esté apagado, hay un mar de posibilidades. Y las grandes posibilidades es que ellos lleven los teléfonos, los usen en clases, incluso se puedan comunicar entre ellos, y es así como también aparecen situaciones que son negativas: situaciones de bullying, situaciones de, bueno, de una serie de, de imágenes inadecuadas. Y de mensajes inadecuados que puede ocurrir. Y también eh, habría que hacer como una dieta del teléfono. O sea, como muchas veces nosotros en la casa decimos, ah, estamos a dieta, no vamos a comer grasas, no vamos a comer dulces. Sería bueno que en cada familia pongamos una dieta al teléfono. No se puede usar en el almuerzo del día domingo. No se puede usar el rato que nos reunimos a conversar, porque eso también nos ayudaría a poder tener mejor, mejor comunicación en la familia y definitivamente no llevar el teléfono al dormitorio del niño a la hora de dormir. Habría que quitarle los teléfonos antes de la hora de dormir, porque si no, la respuesta es que no duermen y están viendo, ahí sí no podemos nosotros controlar lo que están viendo, porque ya nosotros estamos dormidos. No saben, no sabemos qué es lo que se ve en realidad a esas horas de la noche, que puede ser noche para nosotros, pero para el resto del mundo puede ser día u otras actividades. Yo creo que no podemos ir en contra de lo que es el progreso y todo lo bueno que nos ayuda para conexión, para conocimiento de las redes sociales. Lo único que sí podemos es como eh, tratar de tener algún control y filtros que se pone para los menores, filtros de películas o de YouTube, que no sirven de mucho, les digo, porque los chicos aprenden las, las claves que controlan esos filtros y pueden ellos saltarse todas esas esos controles parentales. Sin embargo, hay que hacerlos porque solo los padres serían los únicos que podrían ayudar a controlar esta terrible situación que se está haciendo epidémica en el mundo en los niños y en los jóvenes y las consecuencias de depresiones graves que pueden terminar en la muerte o eh, conductas violentas, conductas incluso que se autolastiman porque son los modelos que ven en las redes sociales. Gracias amigos, eh, quedo muy agradecida de su acompañamiento esta semana, espero que los temas hayan sido de interés y si Dios nos permite nos veremos la próxima semana. Los espero.